Thank <tune> Ya, ya, los fríos, Joel, ya, ya, está frío. ya nos alcanzó la, la Navidad, Joe, ya el invierno está a la vuelta de la esquina. Y Ya se acabó el año, ¿sí o no? Ya, ya se acabó el año. Tú eres de los míos porque todos me dicen, no, no, espérate, todavía no llega ni diciembre y ya estás diciendo que se acabó el año. Pues mira, ya afortunadamente a nosotros nos quedan cuestión de tres semanas de trabajo, un sí, poquito menos. Un poquito menos. Y pues ya en cuenta regresiva. Así que, pues bueno, empezamos matemágicas. Este programa que, que ya me lo doñé, que fue mío. Entonces, que ya me aprendí la tabla del 9, que ya te puedo decir cómo multiplica del 9. La pues de 6 me está costando trabajo, pero lo estoy practicando. Hay que seguir practicando yo. Esto sí. es parte de, del proceso de aprendizaje de las matemáticas. Y aquí con Joel Hernández, pues bueno, estamos otra vez en matemágicas. Así es, Joe. Gracias por brindarnos nuevamente el espacio. Me siento muy contento. ¿Qué tal, estimados compañeros maestros, alumnos? Esperemos que se encuentren bien. Hoy, en este día de, de, de junta de consejo, esperemos que tengamos algunas escuelas sintonizándonos para que podamos compartir con ellos estas experiencias. Y si no, bueno, que nos vean por allá en el canal de YouTube. Eh, me da mucho gusto saber que tuvimos mucha aceptación, yo No sé. Ustedes qué, qué noticias bravo, tengan. Bravo, bravo. Sí, al... no, estuvo muy bien el programa. Eh, sí me hubo quienes me lo comentaron y muy divertido. Eso es bueno, Joey. Fíjate que por ahí sé que hay un poquito más de 100 reproducciones. Sí, sí. Y 160 nos dice Susi Argueta. Ah, mira, de esas 160 creo que dos fueron vistas por Susi y 158 por mí. Ah, ok. Entonces, <laughs> Entonces creo que. Vamos por buen camino, vamos por buen camino. Así es y bueno. Vamos a, ¿sabes qué? Vamos a hacer como el teletón. Para el próximo programa van a ser 160 más una. Ah, eso que ni qué, es. esperemos sí, que. Y así vamos a ir cada 15 días superando la meta. Eso sí, meta superada. Sí. Y bueno, quisiera agradecer a todos los compañeros maestros que nos han hecho llegar comentarios por es, por medio del chat de DGS TV, por medio de comentarios de YouTube, sobre algunas cuestiones que les gustaron del, del programa anterior y algunas cosas que también no les gustaron, que esperamos ir corrigiendo. Eh, a lo largo de este proyecto claro. y aprovechando este pequeño esta pequeña introducción yo si me lo permites quisiera hacer una precisión que sí, por favor. Que, que tuvimos a través de, de, del chat de los comentarios de YouTube eh, gracias a un profesor que se tomó la la, la molestia de, de vernos y de encontrar un detallito por ahí que se nos fue en cuanto a los paréntesis en el programa anterior dijimos que los paréntesis eran un signo operacional de multiplicación, uh -huh. cuando en realidad su verdadero uso matemático es de ser un signo de agrupación. Realmente uh -huh. los paréntesis son signos agrupacionales. Y nosotros en matemáticas, por default, por convencionalismo, por una regla no escrita, los utilizamos como... Multiplicaciones. Entonces quisiera agradecer al profesor, desafortunadamente viene eh, como un seudónimo. Quisiera agradecer la precisión que nos hizo al respecto. Eso me, me da mucho gusto porque me doy cuenta de que al final, al final este trabajo está siendo observado por gente que yo no conozco. Yo no sé ese profesor realmente este, de dónde salió. Me gustó ese comentario y quisiera hacer la precisión. En matemáticas, por convencionalismo, utilizamos a los paréntesis como un signo operacional de multiplicación, pero no lo son. Realmente son signos de agrupación, son signos agrupacionales, al igual que el corchete o paréntesis cuadrado y la llave. Entonces, quise iniciar esta, esta sesión del día de hoy con esa pequeña precisión, Joey. No, muy bien, y qué bueno que lo, lo mencionas, porque eso significa entonces que sí tenemos. Eh, público tienes, público y que está atento a lo que se dice, que no nada más es bajar el programa y reproducirlo. Así está es. atento. Así es, es público conocedor, eso me retroalimenta, me llena mucho el, el, el alma. Eh, tengo una máxima cuando doy un curso, siempre digo: eh, es una frase que, que tomé de la red de, de docentes de América Latina. Y dice más o menos así nadie venga con el afán de enseñar, sino viene con el espíritu de aprender, aprender. entonces cada día aprendemos, aprendemos y aprendemos, muchas gracias al compañero que nos hizo esa observación, esa aclaración, claro. y la hacemos al aire tal como estuvo en ese, en ese día. Bueno, pues comenzamos. Claro que Estamos sí, yo. Estamos ansiosos. Una sugerencia también que nos hicieron en, a través del chat fue que esto se convirtiera más interactivo. Entonces vamos a comenzar a, a trabajar hoy con pizarrón, con material concreto y vamos a ir haciendo algunas cuestiones relativas con un tema que es de mucha relevancia. Por ahí del año 2006 se aplicó un examen SCALE y en ese examen escale salieron una gran cantidad de deficiencias que tenían los niños en cuestiones matemáticas. A nivel nacional, una de esas cuestiones que más se vio reflejada fue problemas en el aprendizaje y en el manejo de los famosos quebrados, de las fracciones. Y pues eh, pareciera que la palabra quebrado viene de quebrar la cabeza, porque no entendemos... ¿Qué significado tiene el quebrado? Y bueno, trataremos de ir aclarando algunas cuestiones en este programa y si el tiempo no nos alcanza, continuaremos ahondando en el siguiente programa, sobre todo para que podamos comprender el algoritmo de la adición, de la multiplicación y de la división de fracciones. ¿Por qué no de la sustracción? Porque el algoritmo es prácticamente el mismo que el de la adición. Pero aquí vamos a tratar de entender por qué sumar fracciones con el mismo denominador, por qué no se pueden sumar o restar fracciones con denominador diferente y qué significa que tengan ese mismo denominador. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Susi. Y eso es muy interesante porque, eh, mira, desde siempre eh, nos han enseñado a dividir un, un todo en, en distintas partes, eh, medios, cuartos, octavos, en fin, qué sé yo. Y esas fracciones, eso es lo que es la fracción, eh, eh, la división del, del todo, eh, eh, cuando la sumamos, tú lo, lo acabas de decir, sumamos distintas partes de, 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 de un todo, o sea, nos sumamos como dos tercios, este, no puede ser restado con un quinto, eh, por los denominadores, eso es lo que nos hace bolas más que los numeradores. Así es, y un grave problema que tienen los niños a nivel primaria a nivel secundaria inclusive a bachillerato es de que cuando hacemos sumas y restas de fracciones sumamos numeradores y también sumamos denominadores exacto grave error y aquí vamos a tratar de ayudar a los niños a comprender por qué no se deben sumar o restar los denominadores sí entonces te parece que me iniciemos ¿yo, eh? sí, sí 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 lista para la clase para eso compañeros quisiera partir con una herramienta que desde la primaria tenemos, una herramienta que ha sido subutilizada, el famoso tangram, el tangram de siete piezas. Muchas veces me dicen, bueno, vamos a trabajar con tangram, pues vamos a comprarlo. Pues, ¿qué te parece si aquí aprendemos a construir con papel nuestro propio tangram? Ok, sí, porque yo estoy desde allá esperando eso, desde que me dijo, déjenme les cuento el chisme, este, en la semana que nos vimos, le <laughs> digo, oye, ¿yo qué traigo? Regla, bla, bla, bla. No, tú no te preocupes, nada más una hoja de papel y la cartulina y ya. ¿Cómo? Entonces, estoy todavía ¿cómo? Sí, es algo muy lindo, una actividad muy grata. Y aquí vamos a tratar de hacer algunas cosas interesantes. Hoy vamos a trabajar fracciones con Tangram. Okay. Esperemos en sesiones posteriores trabajar más la geometría con el Tangram. Pero una regla de oro al momento de, de construir el Tangram, maestros prohibido utilizar instrumentos de corte, llámese tijeras, llámese eh, obviamente una navaja, tampoco puedo utilizar la, la regla como un instrumento de corte. Vamos a utilizar única y exclusivamente una técnica que hemos olvidado, la técnica de rasgado. ¿Por qué es importante manejar la técnica de rasgado? La utilizan desde el preescolar, Joe, eh, y cuando entramos a, a primaria la olvidamos. Oye, pero sí, porque no todos tenemos el pulso. Eh, todos tenemos un pulso maraquero, pero no todos lo tenemos fijo, firme, a eso me, eso me refiero. Sí, sí, pero además fíjate que el, la técnica de rasgado, al igual que la técnica de voleo, que aquellos niñitos de preescolar utilizan, nos sirven para desarrollar psicomotricidad fina. Para poder utilizar. Eh, utilizarla al momento de escribir que nuestra escritura sea más grata a la vista entonces por eso me interesa la técnica de, de rasgado deja decirte que yo voy a utilizar una cartulina para que se pueda ver ante las para cámaras precie, claro. y por eso voy a utilizar un cúter para para cortar pero prohibido usar instrumentos de corte se vale utilizar la técnica del salivazo eso sí <laughs> Si hay necesidad okay. de mojar la hoja con, con la lengua, se vale. Pero de preferencia utilizar simple y sencillamente las manos. Entonces, maestros, yo vamos a iniciar. Okay. Entonces, perdón si, si la cámara no nos enfoca muy bien, pero es que vamos a estar manipulando un poquito el material. Necesitamos primero una hoja. Una hoja cuya forma, muy conocida por todos, es la de un rectángulo. Pero también algo que siempre les he sugerido a los maestros cuando trabajamos figuras geométricas, ¿por qué hemos de trabajar siempre las figuras geométricas con un convencionalismo? Casi siempre conocemos el rectángulo de esta manera. Sí. Pero además, pocas veces lo ponemos de esta otra manera. Y ni qué decir de que lo pongamos inclinado. Ya deja de ser rectángulo. ¿Por qué yo, o sea, sigue siendo, sigue siendo el rectángulo, pero vamos, mira, eh, eh, a simple vista se cambia, se, se acomoda para hacer otras formas. Pero sigue siendo, siendo la misma forma. Rectángulo. ¿Sabes por qué me lo recuerda el, el maestro de matemáticas? ¿Cómo se llama este? El maestro eh, Javier. Javier, que vino y que puso y que hizo y que aumentó y que disminuyó cuadritos y así como que… ¿Cómo? Eh, espero que hayan visto el programa de Javier, va a estar en estos días con nosotros en este programa. Ahí fue un truco. Ahí se pierde espacio. Eh, la, la línea no coincide. O sea, si es un rectángulo, sí, pero no es lo mismo así. así. Claro, que es lo mismo, yo Lo que pasa es que muchos alumnos consideran que un rectángulo en esta posición ya es un rombo y no lo es. Son errores conceptuales que tienen nuestros niños porque no les hemos enseñado a manejar las figuras de esta manera. Entonces, maestros, vamos a empezar con un rectángulo y este rectángulo lo vamos a convertir en cuadrado. ¿Les parece? Creo que todos conocen la técnica para convertir un rectángulo o una hoja en un cuadrado. Entonces, procedamos, por favor, a convertirlo en un cuadrado. Como podrán ver, yo tengo que usar un cúter, ya habíamos dicho, que es un material muy grueso como para estar usando la técnica del rasgado. Entonces, por eso, nuestra no trampa, se valen las uñas, hay que marcar. Entonces, vamos a comenzar construyendo nuestro cuadrado. ¿Por qué es importante construir el tangram, Joe? Porque yo como docente puedo utilizar una gran cantidad de conceptos matemáticos muy abstractos para el niño. En este caso, Joe, ¿sabrás cómo se llama la línea que quedó marcada en nuestro cuadrado? No. Tiene dos nombres. Uno, diagonal. Una diagonal es aquella línea que une... A dos vértices no continuos de un polígono. Pero además, en el cuadrado la diagonal tiene una característica muy especial. También es un eje de simetría, porque divide a mi área en dos partes iguales. Con eso el niño va a comenzar a manejar y a comprender conceptos más eh, eh, perdón, de manera más concreta y no tan abstracta. A partir de aquí, el niño ya sabe qué es una diagonal. O puede inferirlo. Yo, a partir de este momento, cualquier doblez que hagamos va a implicar un corte. Por lo tanto, maestros, por favor, corten este cuadrado en su diagonal. Ah, así es, van a salir dos triángulos. ¿Puedo sacar mis tijeras? ¿Puedo sacar mi equipo de papelería que traje? No, Joe, no está permitido sacar tijeras. Vean que Joe comienza a doblar por ambos lados la hoja. Eso también está permitido. Son estrategias de solución. Recordemos que la, el enfoque de la asignatura es la resolución de problemas. Joe tiene el problema de cortar esa hoja por su diagonal. Ella tendrá que buscar la estrategia que mejor le convenga. Y yo no tengo por qué limitarla en esas estrategias. Muy bien, Joe. Ahora, Joe. Tú misma nos dijiste que salieron dos triángulos. ¿Qué tipo de triángulos son? Equiláteros. ¿Cuáles son los triángulos equiláteros, Joe? tres lados exactamente iguales. Vamos a ver si sí si tiene los tres lados iguales. Yo sé que estos dos lados son iguales porque son lados de un cuadrado, pero este lado me dirá lo mismo. ¿Cómo puedo comparar si miden lo mismo? No miden lo mismo. No miden lo mismo. Yo puedo darme cuenta de que no miden lo mismo al comparar uno con otro. No son equiláteros. Entonces, ya vi que tienen dos lados iguales y uno desigual. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Es isósceles? Un triángulo uh -huh. isósceles, muy bien, yo. Pero no nada más es un triángulo isóceles. También es un triángulo isóceles Rectángulo. Pero si lo pongo así, pocas veces podemos verlo. Por eso hablaba yo hace rato de los convencionalismos. Claro. ¿Por qué debe ser un triángulo Dibujado de esta manera. ¿Por qué un triángulo rectángulo debe ser dibujado de esta? ¿Por qué no poner un triángulo así? ¿O por qué no dibujarlo así, maestros? Hagamos variaciones al momento de trabajar con ellos. De acuerdo. Ahora, ¿qué otra cosa, Joe? Eh? A ver, podrías ayudarme tomando un triángulo. ¿Qué puedes decir de estos dos triángulos aparte de que son isósceles y de que son rectángulos? No, bueno. Son iguales y de aquí podemos formar otro cuadrado. A ver, a ver, pero antes, antes, no me vayas a hacer un doblez antes. Son iguales, Joey. en geometría no existe la palabra igualdad. Existe la palabra congruencia. Estos dos triángulos son congruentes. congruentes. ¿De acuerdo? Okay. ¿Tienen la misma área? Sí. Y ahora voy a comenzar a entrar con fracciones, Joey. Ok. Del cuadrado original. Este triángulo, ¿qué parte es? La mitad, un medio. Un medio, muy bien, Joe. Está sacando estrellita, ¿eh? Y ya comencé a trabajar fracciones, maestros. Este triángulo equivale a la mitad o un medio del cuadrado original. Por lo tanto, Joe, vamos a seguir trabajando primero con un triángulo. Dijimos que era un triángulo isóceles. ¿Cuántos ejes de simetría tiene una, un triángulo isóceles, Joe? ¿De ejes de simetría. Dos. Tache. <laughs> sí. No, son, tienen que ser tres los, las puntas, ¿no? No, un solo eje de simetría. Recordemos que el eje de simetría es la línea que divide en dos partes iguales y simétricas a cualquier figura. Entonces, okay. solamente tiene un eje de simetría. Hay que partir este triángulo por ese eje de simetría. ¿Cuál es el eje? Yo, ¿Por dónde pasa el eje de simetría? Eh, igual por la mitad Muy bien. para dividirlo en eh, congruentes ¿sí? así es entonces el lado mayor que en un triángulo rectángulo se le llama hipotenusa teorema de pitágoras yo puedo pasar unir los dos vértices de esa hipotenusa para generar el eje de simetría por favor yo En este caso, Joé se va a dar cuenta que como voy a partir de un lado que no es una esquina, le va a ser más sencillo el corte. Hace rato cuando trazamos la diagonal del cuadrado, nos dimos cuenta que como ambas esquinas eran las puntas del, del, del eh, cuadrado, era más difícil. Aquí fue un poco más sencillo. Muy bien, Joé. Ya tenemos dos triángulos que dentro del gran van a ser los triángulos grandes. ¿Qué parte es de este triángulo cada uno de estos? Un medio igual eh, sigue siendo un medio. Este entonces, es un medio. Ese es, ah, entonces este es un cuarto. ¿Por qué es un cuarto, Joy? Porque ya estamos hablando del cuadrado que lo dividimos eh, primero a la mitad y si una mitad la dividimos a la mitad, este es un cuarto. Un en, cuarto más un cuarto es un medio. Entonces, oh, vean qué impresionante. Pero además, estos... Triangulitos equivalen a la mitad de un medio. Por lo a tanto, es. A la mitad de la mitad. A la mitad de la mitad. Y la mitad de la mitad es un cuarto. cuarto. Y ojo, Joe comienza a darnos algunos conceptos importantes. Un cuarto más un cuarto. ¿Cuánto me da? Un medio. Antes de que sea un medio, Joe. Un cuarto más un cuarto. Un cuarto más un cuarto siempre va a ser un medio. Sí, Joe, pero tú me estás dando ya la, el resultado simplificado. La mitad de la mitad. No, 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 Joe. No, un cuarto más un cuarto te da. Dos cuartos. Te da dos cuartos. Entonces, hacemos la operación en el pizarrón, Joe. Ok. Perdón por atravesarme maestros, pero saben que esto es televisión en vivo. Entonces, ya decíamos, tenemos… Ay, no, se deja el marcador, aquí ya se dejó. Joey nos dice que tenemos un cuarto más un cuarto. Luego entonces… Mi resultado son dos cuartos. Joe, ¿qué le hiciste a estas dos fracciones para encontrar el resultado? Eh, se sumaron, pero como tienen el denominador exactamente igual, no hay mayor complicación, nada más se suman los numeradores. ¿Por qué no sumaste denominadores, Joe? Porque es lo mismo. Eh... No, esa es regla, cuando tienen igual denominador, no, se, no cambia. Pero no ¿por qué camb no cambia? No lo sé. Ay, sí. Ah, entonces debemos entender el concepto fundamental de la adición. La adición, maestros, recordemos que es la unión de los elementos de dos conjuntos, Cuyo, valga la redundancia cuyos elementos son comunes no sé si me explico yo uh -huh. es decir que si yo tengo las clásicas manzanas con qué las puedo sumar yo bueno, con manzanas pues salen igual exacto pueda solamente sumar manzanas con manzanas por lo tanto maestros si yo tengo cuartos solamente los voy a poder sumar con cuartos, porque son elementos de la misma especie, son elementos comunes. Y en mi algoritmo me dice que solamente debo sumar los numeradores. Vean cómo a través de una estrategia, utilizando áreas, utilizando eh, el tangram, yo puedo tratar de comprender mi algoritmo sin necesidad de dárselo como una receta de cocina al niño él comprenda por qué solamente se deben sumar los numeradores y nunca se van a sumar o a restar los denominadores. ¿De acuerdo, Joé? Mientras sean iguales. Sí. Mientras sean iguales. Pero además, Joé fue un paso más adelante. Joé dijo que un cuarto más un cuarto era igual… A un medio. A un medio. Y entonces desde aquí yo ya puedo comenzar a trabajar lo que es también la simplificación de fracciones, que un poquito más adelante vamos a ver. Pero desde aquí yo ya puedo conceptualizar esta operación con mis niños. Y vean que no estoy metiéndome prácticamente en nada matemático. Estoy partiendo de material concreto, de algo como es el tangram. ¿De acuerdo yo? Entonces, vamos a continuar. ¿Les parece, maestros? ¿Sí, Joe? Okay, ok, adelante. Ahora, me voy a pasar de este lado para no estarme atravesando. Si no hay ningún inconveniente por parte de Joe. Y ya tengo el cúter y yo soy la que voy a utilizar el cúter. Ya tienes el poder. <laughs> Muy bien, Joe. Entonces, intercambiemos. Estos maestros van a ser. Nuestros triángulos con los que vamos a partir, ya lo dividimos a la mitad. Y estos van a ser los triángulos de mayor tamaño. Hay tres tamaños en los triángulos dentro del tangram. Y vamos a decir que son chicos, medianos y grandes. grandes. ¿De acuerdo, Joe? Muy bien. Vamos con este otro triángulo. De este otro triángulo, vamos a ubicar el punto medio de la hipotenusa. Para eso, maestros. Joe, eh, vamos a unir los vértices, pero todavía no vamos a doblar. Los vértices de la hipotenusa. Y vamos a darle una especie como de pellizquito. Solamente para marcar el punto medio. Muy bien, Joe. Eh. Aquí tenemos marcado el punto medio de mi triángulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, Joe, eh, voy a unir el vértice opuesto al punto medio con dicho punto. ¿De acuerdo? Y ahí sí voy a doblar y voy a marcar. Y para los maestros de tercer grado, este doblez que acabamos de hacer, Joe, nos permite trabajar algo que conocemos como el teorema de Tales de Mileto, en donde dice que si se traza una paralela a uno de los lados de un triángulo, se generan dos triángulos semejantes, que es un término que todavía no hemos utilizado y que ahorita vamos a definir. ¿De acuerdo, Joe? Me va a salir este triangulito este triángulo, maestros, vamos a compararlo con este. Estos dos triángulos, Joe, ¿cómo son? Eh, tienen la misma forma. ¿Y tienen las mismas medidas? No. Entonces son triángulos semejantes. Dos figuras sí. geométricas son semejantes si tienen la misma forma. Pero diferente medida. Así es. De una manera muy sencilla. Obviamente hay que formalizar más el concepto. Pero por el momento, a mí me sirve para que el niño vaya comprendiendo que son triángulos semejantes. Ahora, yo dijimos que este triángulo, que era el grande, ¿cuánto medía? ¿O qué valor tenía de la figura original? El triángulo grande era eh, un medio, era. No, este. Ah, el triángulo, ese era un cuarto. Este es Entonces, un, cuarto, un cuarto. cuarto. Ahora, maestros, veamos este triángulo mediano, ¿qué parte es. De este triángulo grande. ¿Va a medir exactamente? La mitad. La mitad. Por lo tanto, en fracción cuánto... La mitad de un medio es un cuarto. Pero acuérdate que este es un cuarto. El triángulo grande es un cuarto. Un octavo. Es un octavo. La mitad de un cuarto es, es un, un octavo. octavo. ¿De acuerdo? Entonces okay. ya tengo dos triángulos de diferente medida. Y también tengo esta otra figura. ¿Alguno de ustedes recordará cómo se llama esta figura geométrica? Un trapecio. Un trapecio, pero no es, un cual, no es cualquier trapecio. ¿De qué figura geométrica salió? ¿De un, un triángulo óculo. qué? Eh, Isóceles. Isóceles, por lo tanto será un trapecio? Isóceles. Porque este lado... Es igual que este. Por eso se okay, conoce como trapecio y Y nuevamente, no nada más lo estoy definiendo. No estoy haciendo que el niño medio que tante al momento de hacer el dibujo. Está haciendo el dibujo real, lo está manipulando. Esa es la importancia de esta actividad. De ir construyendo el gran maestros. Okay. Ahora, por ser trapecio y ¿Cuántos ejes de simetría va a tener? ¿Cuántos ejes de simetría tenía el triángulo isósceles? Yoé? Entonces el trapecio isósceles tendrá también uno, un solo eje de uno. simetría. Entonces por favor yoé, dividamos este trapecio a la mitad por su eje de simetría. Dice Susi que el único eje que conoce es el eje central Lázaro Cárdenas. No, ese no es eje central, ese no es eje. Ah, esquina con Fray Servando. ¿Listo, yo Y ahora vamos a tener dos figuras congruentes, que son estas. ¿Qué tipo de figura es esta, eh? Sigue siendo trapecio. Pero ahora tiene una característica. ¿Qué tipo de ángulos tiene? Eh, trapecio eh, este, escaleno. No. ¿Qué tipo de ángulos tiene? El de 90. Ah, ¿y cómo se le llama el de 90 grados? El, no. No, no es agudo. Recto. Es un ángulo recto. Por va lo tanto. Mire el reprobó. <laughs> <laughs> sí, <va, risa> <mire>. sí, <laughs> sí. Sí. <risa> Sí, no. no, están los... los <laughs> este es un ángulo recto. Los obtusos obtuso son eh, los de 40. Y, no, los obtusos es son... Este será un ángulo obtuso, obtuso de más porque mide no, más de, más de, de 90, de 90 grados. grados. Y los agudos son los de menos de 90 grados. Entonces, eso puedo yo ver aquí con mi trapecio. Como tiene ángulos rectos y son dos este va a ser un trapecio rectangular ok de acuerdo este trapecio rectangular maestros va a estar formado también por dos figuras elementales y básicas un cuadrado y, y un, un triángulo. triángulo para generar estas figuras debo unir los vértices de la base mayor del trapecio okay. no no es complicado. Es lo más sencillo del mundo. Esto para mí, maestros, recuerden, es un ejercicio. Para los compañeros está siendo un problema, la misma situación. Aquí es la diferencia fundamental entre ejercicio y problema yo. Para mí es ejercicio porque ya lo tengo mecanizado. Para, para mí es problema porque lo estoy aprendiendo. Por primera vez. Y le estamos dando solución a través de diversos mecanismos Porque no eran de la época moderna, miren. Un triángulo y un cuadrado. Y un cuadrado. Yoé, este triangulito va a ser el pequeño. Lo voy a comparar con el triángulo mediano, que es este. ¿Cuánto dijimos que medía este, Yoé, en fracción? Este, un cuarto. No. no. Era el medio. Este es un cuarto. Un cuarto. Un octavo. Y un dieciséisavo. Este triángulo pequeño, ¿qué parte es del cuadrado, Joe? Eh, no, la mitad no puede ser. ¿Por qué no, Joe? Superpon las figuras. Es la mitad del cuadrado. El triángulo es la mitad cuadrado. del cuadrado. Pero también, ¿qué parte crees que sea de este triángulo, Joe? El, el octavo No, no, no ¿qué no. parte? ¿Cómo qué parte? Sí, dijimos que este triángulo es la mitad de este. ¿Qué parte será de este? No, yo del octavo. Yo se pierde por la, la de diferencia sí, de tamaño. De tamaño, sí. No, gírale más, yo. Eh. También es la mitad de este triángulo. Gira ah, tu triangulito, Joe. Entonces es que yo lo tengo con otra medida. ¿No? No, 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 no. No, a ver, a ver, ya me perdí. Ya me perdí. Este es el triángulo grande, Joe. Ok, y esto eh, es. Ese mide un cuarto el grande. Este es el mediano. Que es un octavo. Un octavo. Y este triangulito pequeño también es la mitad. Del triángulo mediano. Por lo tanto, ¿cuánto mide? La mitad de, de un octavo. Un dieciséisavo. Un dieciséisavo. Pero si este triángulo es la mitad de este cuadrado y es la mitad de este triángulo, estas dos figuras, sus áreas son iguales. Son no, en el caso de áreas, son iguales. Las figuras son las congruentes. Entonces, este cuadradito tiene un área de un, no, no, de un octavo, octavo. Porque este que mide un dieciséisavo es, es la mitad? mitad de este. Es mitad. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien, Joe? Bye, bye. Más o menos. <laughs> Trato de seguirte. Y vamos con la última figura. Esta figura es la más complicada de trabajar y es la última. Si nos equivocamos aquí, echamos a perder nuestro tangram. Ok, ok. Está formada también por un triángulo y un, y un romboide, Joy. Aquí voy a sacar un romboide. Ok. Voy a tomar estos dos vértices. ¿Ya viste cuál es, Joy? Uh -huh, uh -huh. Y antes de doblarlos, los voy a checar. Para ver que salga esta figurita. Este es el romboide. Si sale esta figurita, está bien. Si no sale, debo tener cuidado. Si ¿Sí sale, ¿yo? Sí. Perfecto. Sí. Cortemos, por favor. Y aquí se ve, Joe, eh, que el triangulito que sale, ¿qué parte es del romboide? El triangulito también es la mitad del romboide. Pero vamos a ver, Joe, eh, si… Eh, ahí está la mitad. ¿Podrías mostrárselo a la cámara, Joe, para que vean que sí lo hiciste bien? Ok, ahí está la mitad. Ahora, Joe… Compara estos dos triangulitos. Por un momento dejamos el romboide. Son congruentes. congruentes. Entonces, ¿cuánto mide cada uno de los triangulitos? ¿Qué parte es? Un dieciséisavo. Un dieciséisavo. Pero dijimos que esos triangulitos eran la mitad del romboide. Ajá. Y dijimos que era la mitad del triángulo mediano. Y dijimos que era la mitad. De este cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Quiero a mi abogado, <risa> <risa> vamos a demostrarlo, Yue sobrepon con estos no, 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 dos, aquí ya estamos, estamos haciendo ah, el muéstraselo por favor. Romboide. Ahí está el romboide. Ahora con ellos dos construye el cuadrado. Ahí está el cuadrado, y lo más complicado, con esos dos construye este triángulo. Sí, 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 por ahí vas, por ahí vas. No. Ahí está. Ahí está. Wow. Por lo tanto, maestros, estos tres polígonos tienen la misma área, que es de un octavo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a sacar nuevamente mi operación, yo de con fracciones. Vamos a ver. ¿Dónde dejé el marcador? Que nadie salga de aquí hasta que no aparezca. Ve. Vamos a ver. Nuevamente, decíamos un 16 más un 16. ¿Cuánto nos da como resultado, yo Un 32. No. no. Dos, dos dieciséisavos. Dos dieciséisavos. Y simplificándolo, un octavo. octavo. Entonces, maestros, nuevamente, cuando yo sumo o resto fracciones, solamente opero… Con los numeradores. Con los numeradores. Los denominadores no se tocan. Siempre y cuando sean iguales. Ahorita vamos a ver un ejemplo, Joe, de qué sucede o qué hacer cuando los denominadores son diferentes. ¿De acuerdo? El tangram, hasta aquí lo voy a utilizar. En una sesión posterior, donde vamos a trabajar geometría, vamos a construir figuras geométricas con el tangram. Así que no lo tiren a la basura, maestros. Créanme que al tangram se le saca una gran cantidad de. De actividades. Por eso yo decía en un inicio que el Tangram en primaria está subutilizado. De acuerdo. Entonces, como cuánto tiempo nos queda por ahí, amiguita Susi. 20 minutos, fabulosos, muy buenos. Y vamos a aprovechar. Por aquí ya vi que llegaron algunos jóvenes. Esperemos que, que les quede, que nos ayude nos ayuden ellos a saber si está quedando clara o no la explicación, nada más eso, no ha quedado en respuesta, ¿de acuerdo? Ya están sudando nada más de ver los números. Hace rato decíamos yo, eh, que para poder hacer sumas y restas, deben ser cantidades de la misma especie, sí. medios con medios, tercios con tercios, décimos con décimos, Etcétera. Pero, ¿qué sucede cuando de repente yo tengo que sumar un cuarto más un medio? ¿Qué sucede ahí con el denominador? Pero, ¿los denominadores cómo son? ¿Iguales o diferentes? Son distintos. Diferentes, distintos. Por aquí, un alumno de una manera muy inteligente nos dice: se agarra el más grande. Pero vamos a ver. ¿Qué podemos ir haciendo? ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a representar estas fracciones en enteros. O más bien, en un entero representaré cada una de las fracciones. Vamos a suponer, por un momento, que mis dos enteros son iguales. No, en este caso son enteros. No estoy hablando de la figura, sino del entero. El primero lo debo dividir en cuartos y el siguiente lo debo dividir en medios. De aquí voy a tomar un cuarto que debo sumar con un medio. Matemáticamente, más bien gráficamente. No se le ve la facilidad. Se me complican las cosas. ¿Cierto, Joe? Entonces, voy a hacer algo que es un procedimiento que nos enseñaron hace muchísimos años, como nos enseñaban a sumar. Anteriormente nos decían, si los denominadores son diferentes, multiplícalos cuatro por dos. Y vamos a dividir este nuevo denominador que se llama denominador común entre cada uno de los otros denominadores. 8 entre 4 a 2. Por 1, 2. Más 8 entre 2, 4. Por 1, y dice Mirel, era toda una complicación. Muy complicado. ¿Pero ¿por qué hacíamos eso? Tratemos de entender. Que alguien me explique. Voy a borrar un momentito este entero y lo voy a representar en otra posición. No el entero, sino la fracción. Aquí tengo un medio. ¿Estamos de acuerdo, maestros? ¿Sí, yo? Eh? Voy a combinar las fracciones. ¿Se acuerdan cómo aprendimos a multiplicar la sesión anterior, cuando cuadriculábamos, aparte de los dedos, cuando cuadriculábamos, la tabla, la tabla pitagórica, muy bien, Susi, por algo lo dimos en la sesión anterior, vuelvo a representar mi entero anterior. Un cuarto, ¿verdad? Y tomo el otro, perdón, aquí mismo voy a tomar... El otro. Esperemos que el color verde se vea bien, si no, para cambiarle el color. Y ahora represento un medio. Para empezar, yo ¿en cuántas partes quedó dividido mi entero? Ocho. ¿En ocho? Octavos. Ahorita explicamos por qué no tomé el mayor. ¿De acuerdo? Mi resultado van a ser en octavos. Voy a colorear el un medio. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahora sí. ¿Cuántas partes en total están coloreadas? Cinco. ¿Cinco? Este cuenta doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este como tiene los dos colores, sí. cuenta doble. Luego entonces, un cuarto más un medio igual a 6 octavos. el multiplicar los dos denominadores, maestros, jóvenes, estudiantes, es para encontrar un denominador común, una partición común a las fracciones. sí, queda claro, yo. Eh? y entonces obtengo mi resultado. este algoritmo, si nos lo explicaran, de dónde sale? creo yo que sería más fácil de comprender que simple y sencillamente mecanizarlo. Porque el alumno, decíamos al inicio, lo único que hace es sumar 1 más 1, 2, 4 más 2, 6. Pero yo nunca he visto que al sumar cuartos más medios, me dé como resultado sextos. Nunca. ¿Cómo ve, Joe? Te dejé perpleja. Mira, es, es, son cosas que, que se tienen que practicar. Que yo realmente eh, no las sabía al 100%, os sea, admito, lo que te preguntaba la sesión pasada, de si el matemático nace o se hace y que hay que tener competencias también para, para hasta para sumar. Eh, sí la entendía, se me había olvidado, pero ahorita al, al recordarlo, bueno, es. Es algo de, de, de que nos hace falta saber el porqué y la razón de dónde salen, más que, la, más que utilizar la, la memoria. Así es. Y no tanto la memoria, el algoritmo. Solamente saber de manera tradicional de dónde salen las cosas. A mí me interesa comprender, interiorizar. Hace un rato, uno de los muchachos o de las muchachitas que acaban de llegar, que van a estar después con ustedes, decía: se agarra el mayor. Eso significa que esta persona ya interiorizó el conocimiento, ya hizo propio el algoritmo, ya lo comprendió. Y de ser un problema, ahora para él o ella es un ejercicio. ¿Por qué tomar el mayor? En este caso, se vale tomar el mayor porque el 4 es múltiplo de 2. Por eso puedo tomar al 4 por ser el mayor. Pero si yo tuviera, por ejemplo, 6 sí. y 4, ya no podría tomar el mayor, porque el 6 eh, no es múltiplo de 4. Y aquí, usando el mayor y simplificando 6 y 8, ambos tienen mitad. Mitad de 6 es 3 y mitad de 8 es 4. Ahí se obtiene el 4, que es el número mayor de estos dos. ¿Quieres que veamos otro ejemplo, Joe? Sí. Con números diferentes. Sí. Joe dice este, sigo todavía estancada por ahí. Ahora vamos a trabajar denominadores que no sean múltiplos. Por ejemplo, dos tercios más. ¿Qué te parecería, yo eh? Un quinto. Un quinto. Vamos paso a pasito, Mirel pian pianito. También eso se puede hacer con fracciones mixtas, con enteros. Este procedimiento no me afecta en lo más mínimo. Voy a irme de una vez ya a mi entero. Una parte lo voy a dividir en tercios. Y voy a tomar de ella dos. La otra parte la voy a dividir en quintos. Espero que me salgan más o menos los quintos sin tantos problemas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y de los quintos voy a tomar solamente una parte. Recuerden que donde se encimen los colores va a doble. Esto es un quinto. Y de aquí a acá, dos tercios. Primer pregunta. Mi denominador resultante, ¿qué va a quedar? El, de, eh, el denominador va a quedar la, la multiplicación de los denominadores. De, de los denominadores, que en este caso serán, contando cuadritos. 15. 15. ¿Cuántos cuadritos en total tengo iluminados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13. 13, perdón. Dos tercios más un quinceavo deben ser, perdón, más un quinto deben ser 13 quinceavos. Hagamos la operación para ver si es cierto, Joe. Por el método tradicional. Multipliquemos denominadores: 3 por 5, 15. 15. Divido 15 entre 3, 5. Por 2, 10. A ver por qué. Sí. Y divido 15 entre 5, 3. A 3, por 1. 3. Y sumados, me va a dar 13. 13. Quinceavos. ¿De acuerdo, Joe? Okay. ¿Cómo ves este, esta estrategia, yo? Está sencilla, bueno, ya comprendiéndola ya entendiéndola, sí ya es más fácil. Ya se convierte ya no en problema, ya, sino en ejercicio. En un ejercicio. Y aquí la idea es ver que nosotros podemos obtener el resultado de manera geométrica. Sin necesidad de utilizar la estrategia aritmética. La estrategia aritmética sería una consecuencia de, y aún así, habrá que ir haciendo algunas precisiones al respecto, sobre todo en esta parte, en la escritura. No sé, Susi, si tengamos algún comentario, si tengamos escuelas conectadas, me voy a pasar al sillón yo si no hay inconveniente. Sí, sí, sí. Mi querido Joel, las escuelas están bien trabajadoras en sus consejos técnicos. Está conectada a la Escuela Secundaria Técnica 78. Lulu nos está viendo y bueno, nos da las gracias por aclarar todas estas situaciones que a veces, no a veces. Creo que la mayoría de las personas nos causan problemas, las matemáticas, les tenemos así como un miedo patológico. Pero cuando volvemos a repasar esto, nos damos cuenta de que en realidad es más el miedo que lo complicado que pueda ser, ¿no? Así es. Desafortunadamente, ya comentábamos desde la, la sesión anterior, Joe, el, el estigma a las matemáticas es enorme, la fobia a las matemáticas es enorme, porque no hemos encontrado a alguien que nos las explique de dónde sale. Veíamos en la tabla pitagórica la vez anterior, ¿por qué 2 por tres son seis, y decíamos que un término muy importante en la multiplicación es ese famoso por. ¿Qué significa ese por? Y quedamos que una de las cosas que debemos tratar de comprender es que ese signo de por significa veces, significa repetición. Cuando veamos la división de fracciones, vamos a tratar de utilizar esa palabreja, veces. Cuántas veces para poder comprender el algoritmo de la división, porque no es tan sencillo. ¿Cómo vas viendo estas cosas, Joe? Con mi cara, todavía no me traen a mi abogado. No, mira, bien eh, y sí va a ser, van a ser necesarias, van a ser útiles. Digo, más adelante nos vas a enseñar. Eh, más, eh, con, como dice Miguel, como dijo Miguel, con números más grandes y vamos a encontrarle también el, el por qué. Dividir sí, y... Mandé. A la, vamos a llegar a las ecuaciones, vamos a... Es una pregunta. Sí, Entonces, yo creo pues, que... Pero de todas maneras sí. Yo creo que sí, vamos a estar llegándole a las ecuaciones. Les decía que con el Tangram, yo espero que para esa sesión nos acompañen más alumnos. Porque necesitamos que varios le practiquen y poder demostrar el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es muy fácil de demostrar con el tangram. Hoy lo utilizamos única y exclusivamente para cuestiones aritméticas de fracciones. Para saber que un octavo más un octavo me da dos octavos, que a su vez me da un cuarto. Podemos ahí manejar el concepto de la adición a partir de números de la misma especie. Me da la oportunidad de comprender lo que es la simplificación de fracciones, como lo vimos hace rato, de que puedo obtener mitad del numerador y mitad del denominador. Por cierto, maestros, recordemos que el número de arriba se llama numerador porque es el número o la parte que tomo. Y el de abajo se llama denominador. ¿Por qué crees que se llame denominador, Joe? Porque es el número, bueno, que, que denomina, es el común eh, donde, que, donde en el número que se divide la, el entero. Así es. Pero por ahí escuché, no sé si fue Mirel, Susi que decía, es el que denomina, el que denomina. da nombre. Entonces de ahí. Y esa rayita que ponemos, ¿cómo se llama? La que divide a numerador, no, denominador. Es la línea divisor este, fraccionaria, ¿no? Es... No, muchos le llaman así línea fraccionaria. Perdón, eh, uno. Perdón, corrijo. Muchos le llaman raya de quebrado. Y el nombre correcto es el que tú dices, yo Es la línea de fracción. Hay que saber que esa línea sí. tiene su nombre propio. No podemos darle el nombre que queramos. Hay ah, algo que se me olvidaba. Algo que se me olvidaba muy importante, maestros. Enseñemos a los niños a escribir de manera correcta. Si tomamos nuevamente el pizarrón, prácticamente para ir cerrando, no se deja estos inventos del hombre blanco. Vamos a ver algo que es muy importante que manejemos con los niños, maestros. Y aquí sí lo voy a escribir un poquito más grande, disculpen el ruido que se escuche. ¿Qué características ves en los signos operacionales, Joe? Las líneas. Las ¿Pero veces. qué hay con las líneas? Aparte del tamaño. El signo de adición debe ir exactamente a la altura menos, sí. de la línea fraccionaria. Lo mismo que el signo de igualdad. Signo de sustracción, de multiplicación o aspa. Y el signo de división, todos los signos operacionales, maestros, deben ir a la altura de la línea fraccionaria. Porque si no, matemáticamente hablando, está mal escrito. Es algo que debemos corregir en los niños. Si el niño escribe algo así, está incorrecto. Porque aquí estoy diciendo que tres más un quinto, y donde uno es igual a algo. No, maestros, hagamos que los niños escriban de manera correcta desde el inicio, para que así, en un futuro, las cosas se vayan corrigiendo. Luego, por eso, reprueban exámenes. ¿De acuerdo? Yo eh. Creo que el tiempo se nos está acabando. Sí, sí, de hecho, eh, bueno, eh, ya estábamos por, cer por cerrar el programa, Joel, y bueno, nos dejaste otra vez sorprendidos con estas matemáticas. Gracias, Joel. Te digo, yo ya me adueñé, a mí me gusta estar contigo, y gracias por enseñarnos y em hacernos recordar todo todo esto. Y no, no es el barbero, sino yo Yo quiero mucho a Joel, yo aprecio a Joel y tú lo sabes. Así es, sí, es correspondido ese cariño, Joel. Entonces, pero bueno. Pues nos vemos en 15 días. Nos vemos el día 13 de diciembre en este mismo canal. No sé si vayamos a tener un invitado y si no lo tenemos, trabajaremos nuevamente con Tangram y trabajaremos con Fracciones. ¿Te okay. parece? Bueno. Muchísimas gracias a te todos. Con mucho, gracias. No se vayan, todavía sigue Ventanas de México y está aquí el maestro Alberto Ábrego que nos va a presentar qué vamos a ver hoy. Campeche, imagínense, nos vamos al. Bueno, te iba a decir, pero te lo digo eso de. No. Este, todos sus trajes típicos, todos sus trajes, sus comidas, eh, dónde está, cómo irnos, en fin, cómo pasar un fin de semana bien rico en Campeche, muy campechano. Un beso, soy Germenta, nos vemos y nos escuchamos. Hasta luego.